Ahora que estamos todos de acuerdo, debo advertirles que puede surgir otro escándalo, ¿eh? ¿Otro? Mayor que este, no creo. Bueno, es que esta gente no tardará en averiguar que el matrimonio de Jessica y Alonso es falso. Aprovechará la mentira para comentar más artículos. Ay, Dios. No, por favor. Ya sé lo que tengo que hacer. Nos casaremos inmediatamente, Jessica. Ay. ¿Estás seguro? ¿Eso es lo que quieres? Ay. Sí. No estoy dispuesto a que las cosas se pongan peores. No quiero que Jessica pague las consecuencias de un vil rumor. Quiero protegerte. No quiero que nadie hable mal de ti. Es que te digo que fue muy extraño. Bueno, claro que estaba agotada. Oye, pero haber visto a Esteban. Pero qué tontería. La están traicionando los nervios. Tú no vas a creer en los fantasmas, ¿verdad? No, por supuesto que no. Es que lo que me preocupa es la salud mental de Regina. ¿Tan mal la ves? Sí. Llena de miedo. No quería estar sola. ¿Logró dormirse? Sí. Pero, ¿sabes? Hay que estar pendiente. No las dejes sola mucho tiempo, ¿eh? Y otra cosa. Es bueno que observes bien, muy bien, todas sus reacciones. ¿Mm? Yo la cuido. No te preocupes y gracias por todo. Lo hago con mucho gusto. Buenas noches. Te acompaño. No. Gracias. Yo voy. Cuidarla. Esteban. Se nota que esta es una de tus noches más felices desde hace mucho tiempo. Sí, estoy muy contenta. Espero que no sea nada grave. Pero fíjate que Abelardo me dijo que tu mamá vio a Esteban. ¿Qué? ¿A mi papá? Pero sí, mi papá... Muerto. Esa es la realidad, por eso me preocupa. Yo tengo la culpa de que esté nerviosa. Es que la noticia de que me case con Alonso le debe haber caído como bomba, ¿no? La voy a ver. No, mira. Acabo de estar con ella en su recámara. Está dormida. Necesita descansar. Al rato la ves. Oye, Jessica. ¿Tú crees en fantasmas? Ay, tía, ¿cómo crees? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Es una tontería, pero me acordé. Que dicen... que cuando la gente muere antes de tiempo, aparece su fantasma. Ay, ¿y a poco crees que mi papá va a andar dando vueltas por aquí? No, para nada. No me avisaron que se regresaron para acá. Tuve que ir a casa de Alonso para enterarme. Todo fue muy rápido. Apenas alcanzamos a guardar nuestras cosas y nos vinimos. ¿Pero quién lo iba a pensar? De nuevo en su casa. ¿Puedo ver a Regina? Qué pena, pero no te puede recibir. Está descansando. ¿Se te ofrece algo? Bueno, saber cómo está. Ver si algo se le ofrece. Pero mientras tanto, tú me puedes contar cómo están las cosas. ¿No? ¿Y no te da miedo volver a vivir aquí? ¿Por qué? Yo no creo en fantasmas. Dicen que regresan cuando alguien les quitó la vida antes de tiempo. ¿A ti también te han contado eso? ¿Pero cómo se te ocurre regresar al mismo lugar? Hubieran vendido la casa y comprarse otra libre de recuerditos. Qué buenas ideas tienes, Arcadio. Pero no podemos vender la casa hasta que termine la investigación y se compruebe su propiedad legal. Bueno. Yo creo que Regina va a tardar en despertar. Me voy. Te encargo que me la saludes. Que tengas felices sueños, Reinalda. ¿Cómo está? Está muy deprimida. Pero creo que no es nada más.
más por el escándalo. ¿Y entonces por qué? Por mi boda. Mira, ya no pienses eso. Ella te dijo que fueras feliz con Alonso. No te eches culpas que no te corresponden. Es que entonces, ¿qué hago? Te confieso que no sé cómo ser feliz con Alonso sin que mi mamá sufra. Otra vez. Aprovecha tu oportunidad de ser feliz y ya no pienses. Buenas noches. Voy a ver si se le ofrece algo. ¡No quiero nada! ¡Gracias! Dios mío, que alejes el fantasma de Esteban, que estoy segura anda rondando por la casa. Sí, lo maté, tú lo sabes, pero se lo merecía. Todo lo que yo lo amaba, tuve que hacerlo, Dios. De cualquier forma contigo está mejor, si no estaría en la cárcel. No dejes que me venga a asustar. Aléjalo, por favor. Que se esté en paz. Buenos días, doctor. Buenos días. No me di cuenta que había llegado. No se preocupe, me atendió su sobrina. ¿Y cómo está Regina? Deprimida. Traten de ayudarla. Gracias. ¿Puede recetarme algo a mí también que me calme los nervios? Anoche no pude dormir. Tome lo mismo que la señora Regina, pero la mitad de la dosis. Bien. Con permiso. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias. Ya lo oíste. Tu madre está deprimida y no voy a dejar que tú hagas lo mismo. Es por la boda, tía. Es todo. Ay, es la enésima vez que oigo lo mismo. ¿Qué nunca le vas a creer a tu madre? Es que dice una cosa, pero reacciona de otra manera. Tiene demasiados problemas. A ver, ¿por qué tienes que pensar que es precisamente por tu matrimonio lo que la tiene así? Oye, ¿por qué no le preguntas? Ay, ¿para qué? Porque quiero estar segura, tía. Ay, está bien. Oye, tía, 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 tía. Con discreción, por favor. Jessica quiere saber si tu depresión es porque va a casarse. No, tía. Tú sabes perfectamente que no es por eso. Yo no sé nada. No niego que me duela estar sola. Pero sería igual si Alonso y yo nos hubiéramos entendido. Entiendo. Se casa con ella, sufres porque no te escogió. Se casa contigo, sufres por tu hija. ¿Cuál de los dos sufrimientos prefieres? Si Jessica es feliz, yo soy feliz. Tía, ¿por qué no le dices que venga a hablar conmigo? Porque me pidió preguntarte con discreción, pero ya me conoces. Al pan pan y al vino vino.
Ninguna novedad. Está totalmente de acuerdo con tu boda. ¿Pero no le importa renunciar a Alonso? Pues mira, yo creo que sí, pero no te preocupes. Tu mamá se va a consolar en poco tiempo. Vas a ver. Hola, buenos días. Hola, nena. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué crees? ¿Qué hay de nuevo? Me caso mañana. ¿Cómo crees? ¿Otra vez? Sí. Ven, te voy a contar. Ven, vamos. Ayer no me contaste nada del accidente de Regina. No fue nada serio. Lo que oye, pasó, no estaría nada mal que le entraras a arreglar con Arcadio. Ay, ¿cómo crees? Pensamos que vieja que está. Oye, no está vieja y además el amor es maravilloso a cualquier edad. Bueno, en eso sí estamos de acuerdo. Ay, no hay nada más maravilloso que estar enamorada. Hola, Jessica. ¿Qué tal? Hola, licenciado. ¿Qué cree? Me caso mañana. ¿Cómo? ¿Ya lo sabía? No, pero ¿no? Es una sorpresa. Pues aquí lo espero a las 7:30 mañana. ¿Cómo no? Encantado, gracias. Bueno, nos vamos. Adiós. Hasta luego, tía. Adiós. Con hasta permiso. Luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Pero no estaba casada ya? Solo porque en esa fecha estabas fuera de México, no te cargo el milagrito de haber llevado un juez falso para el matrimonio de Jessica. ¿Un juez falso? ¿Crees que tenga caso? Cuando menos para satisfacer mi curiosidad. Y porque no está de más que cumplas con el último deseo de Esteban. En eso tienes razón. Vamos por la carta y la abrimos. No, no sin la aprobación de Regina. Pero si está destinada a ti. Pero tiene secretos que le afectan a ella. Voy a ver si tiene ánimo de escucharlos, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero pregúntale a Arcadio que si puede esperarse a que Jessica se vaya. ¿Y para qué? No sabemos qué pueda decir esa carta. Ay. Habrá algo más en la vida de Esteban que pueda asombrarnos. Yo ya no sé, tía. Viví muchos años con él, pero nunca lo conocí. Infeliz. Hipócrita. ¿No te arrepientes de haberte casado con él? Sí, y mucho. Por eso me siento tranquila con Jessica. Sé que Alonso es un hombre bueno y sincero. Ay, qué lindo, ¿verdad? Volviendo a lo de Arcadio, ¿que espere o que regrese otro día? Que se espere, por favor. No creo que haya ningún problema, está ¿verdad? Está bien, está bien. Ay. Ay. Qué sucio está esto. Bueno, le pedí a José que viniera a ayudarles. ¡Josecito de mi vida! Ay, pero no sabe cómo extraño las sardinas de lata que nos daba. Ay, le agradezco que haya venido. Miren, nada más tengo las manos destrozadas. ¿Y Arcadio no está por aquí? No, pues no, no. Hola, José. Señorita, la felicito de nuevo, ¿eh? Gracias, José. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo que de nuevo? Salude a mí primero, es que, ¿ok? Es que anoche hablamos por teléfono. ¿Sí? Yo creo que ustedes dos son cómplices. ¿Qué tal, no? Para hacerte feliz. ¿De verdad? Bueno, ¿por dónde empiezo? Yo le voy a decir por donde quiera, ¿eh? Le voy a enseñar la casa. Mire, de la cocina de ¿te pareció larga la espera? No, pero hubiera estado mucho mejor con algo de tomar. No te pregunto si conoces la combinación de la caja. Porque sé perfectamente que sí. Claro, mi Esteban. No mientas. ¿Tomaste en cuenta que esta dichosa carta puede no estar? ¿Por qué no? Te aseguro que lo primero que revisaron las autoridades fue la caja fuerte. ¡Ábrela! En presencia de Regina. Ven. Reinalda, me dirijo a ti porque no tengo a nadie más en quien confiar. Ay, qué. Ay, ya. Qué mon. Cuando menos me da un voto de confianza. Querida Reinalda. Ay, hasta querida me llama. Bueno, si vamos a estar interrumpiendo, no va. Perdona,
Pero no deja de asombrarme que Esteban diga que confía en mí. Bastantes secretos me guardó. Por favor, adelante, Arcadio. Por, gracias. Tengo un hijo, Reinalda. ¿Qué? Un hijo de casi la misma edad que Jessica. Lo que quiere decir que ni siquiera al principio de tu matrimonio te fue fiel. ¡Ya cállate! Dime qué más. ¿Puedo continuar? Continúa, por favor. Ese hijo tiene tanto derecho como Jessica a heredar mis bienes. ¡Ah! Como si quedaran tantos. Busca el momento oportuno para hablar con Regina y hazle entender que ese hijo... Y dale con ese hijo. ¿Por qué no vas directamente al grano y nos dices quién es? Ándale, vamos, el nombre. Creo que lo que les falta, falta por leer. No les va a gustar absolutamente nada. Ya basta, por favor, dime quién es ese hijo. Marcos. El hijo de Alicia. Alicia. ¿Tu amor es con Esteban? Es así que sorpresa. Ay, Dios. Escondido se lo tenía. Es que no puedo creerlo. Marcos es hermano de Jessica. ¿Y qué piensas hacer? Ay, no sé. Mira, no me preguntes nada. ¿Sí? Déjame en paz, déjame sola. Perdón. Sí, lo entiendo. No quiero ofenderte, quiero estar sola. ¿Cómo quiero... no? Mamá, dame la carta, por favor, dame la carta. Tienes la carta, ya. Vámonos. Mira, Arcadio, estoy segura que tú armaste todo Estoy tan impresionada como tú. Así que Alicia Benítez y Esteban fueron amantes. Y era tu amiga. Yo ayudándole en el trabajo y con su hijo. Ay, Dios mío, de haber sabido. ¿Cómo pudo engañarme así? ¿Esteban o Alicia? ¡Los dos, tía! Ah. Esteban ya no me sorprende nada. Razón, Alicia se portaba calladita y amable. Hipócrita, desgraciada. ¿Y qué tal, Marquitos? Es guapo como su padre. Le salieron bonitos los hijos a Esteban, ¿no? Ya no juegues con eso. Mire, Josecito, ve. Están llenas de polvo. Yo creo que con un algodón mojado en cerveza, limpiando de una en una... ¡Hola! ...van a quedar... ¡Ay! Permiso. Bueno. Yo compré unas cosas y Alonso compró otras. Ayúdame. Pues ustedes compraron todo. Me muero de ganas por ver el vestido de novia. ¿El vestido de novia? Hay que abrir las cajas, ¿no? No. Primero vamos a hablar con mi mamá y, sí. Y espérense aquí. Por favor, no abran las cajas. Te lo pido. José, continúe con las matas, por favor. Sí, gracias. Yo no aguanto la tentación. ¿Y usted? Tampoco. Pero debe haber un error y trajeron cajas equivocadas. Hay que llamar a la tienda. Alguna otra persona se debe haber llevado el vestido de novia, el velo, los zapatos... Y la liga que se pone acá. Sí, le he tocado. Pero no podemos hacer nada. Van a descubrir que abrimos las cajas. Claro. Mejor las cerramos y les decimos a ellos que nos muestren sus cosas, porque así se van a dar cuenta. Sí, Jessica se va a poner furiosa, ¿eh? Con la ilusión que debe tener con el traje de novio y todas estas cosas de bebé. 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 Entonces no fue un error. Estás esperando un bebé.
¡Qué maravilla! Ven, que te abrace, hija. ¡Ay, enhorabuena! ¡Felicidad! Alonso, ¡qué felicidad! Tanto tiempo junto a ti, ¿eh? Es como si me hicieras abuelo. ¡Te felicito, eh! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡El abuelo José! No saben lo contento que estoy con el bebé, de verdad. ¿Y el vestido de novia qué? Es que, no sé, nos alocamos con el bebé y con lo de la boda estamos muy atrasados. Sí, bueno, voy a ir de una vez a ver si encuentro juez, a ver si cambia la hora. La iglesia la reservamos de milagro, José. Normal. ¿Quieres que te acompañe? No. Prefiero que descanses y cuides a mi bebé. Primero viene el bebé. Exagerado, eres. ¿Sabes de qué tamaño es el bebé? Chiquitito, pero tienes que... Usted de ahora en adelante tiene que empezar a obedecerme. Ay. Nuestro bebé viene primero, ¿ok? Así que a cuidarla, por favor. Sí. Regina está muy bien. Estoy sorprendido del cambio. La depresión está desapareciendo. No cabe duda que el amor puede cambiar el estado de ánimo de cualquier persona. No sé por qué lo dice. Pero yo también creo que si algo emocional la deprimió, también algo emocional pues la pudo sacar adelante, ¿no? Es que va a ser abuela. Jessica y Alonso van a tener un bebé. Regina está feliz. Vaya. Pues me alegro por todos. Me los felicita, por favor. Con permiso. Gracias, doctora. Hasta luego. Creo que la vida volvió a este hogar. Me dijo el doctor que tu mamá está muy bien. Se le fue la depresión como por arte de magia. Sí, yo también la sentí muy bien. Mira, aunque estemos pobres, creo que se avecina una nueva vida. Total, el dinero no es todo, ¿verdad? Con que no tenga yo que trabajar como burra. Alonso nos va a ayudar. Ya ves que nos mandó a José. Sí, pero se lo van a llevar. No, tía, no te preocupes antes de tiempo. Algo vamos a hacer para que se te alivien el trabajo. Tienen razón. Pero nada va a impedir que esta noche duerma como un angelito. ¡Qué niña! ¡Ah! Esteban Quijano en persona. ¿Estás muerto? No, Reinalda. Ven, tócame y convéncete de que no es así. Para tu fortuna y la de muchos más, estoy aquí vivito y coleando. ¿No te remuerde la conciencia por haberme asesinado? ¿Estás aquí? Si por ti fueras, mis huesos estarían cubiertos de gusanos. ¿Cómo? ¿Cómo te salvaste? Me subestimas, Reinalda. ¿Crees que no me di cuenta de que me diste las cápsulas que te dio el doctor? ¿Doctor? ¿Mintió? ¿Dijo que una sola de ellas te iba a matar? Uh-huh. Ay, Reinalda, qué inocente eres. Todo estaba planeado para que hicieras justamente lo que hiciste. Eres bastante previsible, tía. Te sepultamos. El féretro estaba, mejor dicho, está vacío. Solo tiene un poco de peso para evitar sospechas. ¿Cómo escapaste? Gracias a ti, mi querida Reinalda. Gracias a tu intervención, nadie dudó de que el certificado de defunción fuera verdadero. Descubriste una de las formas que yo tenía para escapar, pero debiste suponer que no era la única. ¿Qué hiciste? ¿Qué importa? Tenía comparado al personal de la funeraria para que llevara a cabo la sustitución. Arriesgaste demasiado. ¿Ya ves que no? Ninguno de ustedes, ni de mi familia, ni mis amigos, se acercó al féretro para darme la última despedida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué viniste? ¿Qué quieres? Vine a tranquilizar tu conciencia. No,
No te creo. Tan suspicaz como cierto. Nadie, excepto tú, conoce la verdad. No me interesa que lo sepa nadie más. ¿Qué quieres? Pues... por ahora, nada. Esteban Quijano tiene todavía el control de sus marionetas. Tu hija va a casarse. Lo sé. Jessica es feliz, Esteban. Si tienes un poco de cariño hacia ella, no le hagas nada, por favor. Pobre chiquilla. Ya veré lo que tengo que hacer. No nos hagas más daño, Esteban. Buenas noches, Reinalda. Tía, ¿estás bien? Tía, ¿qué tienes? Tía, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Tía. ¿Qué te pasó? Tía, di. Estaba aquí. ¿Quién? Aquí. ¿Quién estaba aquí? Estaba aquí. A ver, ven. ¿Quién estaba aquí? ¿Qué pasó? Siéntate. ¿Qué pasó? Un buitre. Asqueroso. Tía. Enorme. Llegó. No, a ver. Lleno de gusanos. Cálmate. Podrido. Tía, cálmate. ¿Cuál buitre? ¿Dónde estaba? Ahí. En la cama. No, tía. Me no dijo, hay buitres, no. Me dijo. Mi amor. No, tía. A ver. ¿Qué quieres? ¿Quieres un doctor? ¿Te sientes bien? ¿Eh? ¿Quieres que me quede aquí contigo? No, hija. Me voy a tomar un calmante. Mañana va a ser un día importante en tu vida y debes estar tranquila. Descansar. ¿Estás mejor? Sí. ¿Segura? Sí. Sí. Bueno. Duérmete, tía. Vete a tu cama. Sí. Tía. ¿Eh? ¿Un buitre? ¿Qué? ¿Qué buitre? ¿Quién era? Alonso, señorita. Trajo el vestido de novia. ¿A esta hora? Debería estar arreglándose. Quería darle esta sorpresa a la señorita. Pero mire nada más. ¡Ay, qué emoción! Es una belleza. Gracias, José. Ay, la señorita Jessica se va a ver preciosa. Ojalá que todo salga bien. Esteban. Muy bien, José. Nadie lo hubiera hecho mejor. Espero que los novios opinen lo mismo, ¿eh? Ay, todavía tengo dudas. Si hubiera sido mejor celebrar la ceremonia en el jardín, pero... ¿qué tal si llueve o hace frío, verdad? ¿Quiere supervisar la cena? No. Confío en usted. Mejor voy a ver cómo está la novia. Ándale, pase usted. Ay. ¿Cómo vas con tu arreglo, niña? Ya estoy lista. ¿Cómo ves? Pues demasiado sencillo para ser la novia. Ay, no quiero impresionar a nadie, tía. ¿Mi mamá cómo va? Bastante bien, tomando en cuenta que con esa pierna no está muy elegante, que digamos. Ya está lista, pero no va a bajar hasta que se inicie la ceremonia. Oye... ¿Estás nerviosa? No. Ay, no, sí. No sé. Oye, ¿Alonso ya llegó? No, pero no debe tardar. Oye, ¿estos aretes? ¿O los otros? Cualquiera, se te ven bonitos. ¿Sí? ¿Entonces estos me quedo con estos? Ándale. Bueno. ¡Qué maravilla! Gracias, señorita. La casa quedó preciosa. ¿Ya llegaron los meseros? Sí, señorita. Todo está listo para recibir a los invitados. ¿Y Alonso? Debe estar por llegar.
Mire, quiero que Jessica baje cuando estén todos los invitados. Y José, cuando yo le indique, cierre la puerta con llave y no abra a nadie por nada del mundo. ¿Lo dice por los reporteros? Ah, sí, también. Y no quiero a nadie que no tenga que ver con esta boda. ¿Me entendió? Sí, señorita. Ah, debe ser Alonso, ¿eh? Sí. Con permiso. Señorita, buenas Hola, tardes. José, adelante, adelante. Buenas tardes, tía, qué guapa. ¿Está Jessica arriba? Sí, allá arriba. Y eres la primera en llegar. Sí, voy a subir a verla entonces. Claro. Hola, buenas. Qué guapo. Pero no, no te pareces. ¿A quién? No, a nadie. Será mejor que te sientes, ¿eh? Ay. ¿Te gusta ese vestido? Pues me encantan las bodas, pero nunca me había tocado una repetición. ¿Y tú nunca has pensado en casarte? Ay, licenciado, al paso que voy. Pero a lo mejor hoy encuentro a alguien. Así que con permiso. Buenas noches. Hola. No te dije que no bajaras hasta que estuviera todo listo. Tía, no me voy a perder la mitad de mi boda. Bueno, ¿y quién falta? Alonso. Héctor, ¿lo han visto? No ha llegado. Hola. ¿Cómo estás? Qué ¿Tu mamá no viene? No la invité. ¿No? ¿Nerviosita? Se ve bonita, ¿no? Ay, ¿qué hora es, No, pues no tengo reloj. Pero ya es tarde, Sí. De no. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Qué guapa. Gracias. ¿Y la novia? Ahí ya está. Ahorita las veo con permiso. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. Mira, te presento al licenciado Abelardo Montero. Ah, es un placer, Héctor Villanueva. Mucho gusto. Oye, mucho gusto. Alonso, ¿no estaba contigo? No. ¿Seguro? Qué raro. Sí, no debe tardar. Pero yo creo que el novio debe estar muerto de miedo. Bueno, ¿por qué no se conocen mejor? Claro que sí. Con permiso. Se lo aseguro. Pero es que ya hace como dos horas. Permítame. Lo van pasando. No, licenciado, Héctor. El juez ya se quiere ir, dice que tiene otra boda. Ok. Permíteme un segundito. Claro. Con permiso. Gracias, José. ¿Qué pasó, juez? Ya le estoy diciendo a la otra persona que tengo otro casamiento. Pero, por favor. Mire, dentro de una hora. Y si esto no se resuelve pronto, tendré que irme. Ok. Con permiso. Gracias, tío. Dios, ¿por qué no vas por Alonso? Nos vamos a cruzar en el camino. Por favor, no va a tardar. Un minuto más y me vuelvo loca. Tranquila, María. Tranquila, Reynolda. Yo creo que se arrepiente. No, es que algo le tiene que haber pasado. No, perdóname. Pero si tuvo el descaro de dejar a Regina, ¿por qué no va a plantar a Jessica ahora? Es otra situación esa. No. Mira, te voy a demostrar. Vas a ver, porque a mí se me hace... Con permiso, ¿sí? Sí. Bueno. ¿Qué sucede? Tengo que retirarme. No puedo esperar más. Por favor, señor juez, no tengo palabras con que darle una disculpa. Estoy segura que algo le ocurrió al novio. No hay cuidado, señora. Esto ocurre algunas veces, pero no puedo esperar. Con su permiso. No, por favor, espere. Esto es increíble. Ay, hija, ¿te pones mal? ¿Qué te pasa? No, que no puede. No me puede hacer esto. Cálmate, que hay gente, por favor, Ven. Muchachos. Sí. Se las encargo un momento, Sí, claro que sí. Sí. David, se fue el juez, ¿y ahora qué va a pasar? No, es increíble que Alonso se complique tanto la vida. Si desde un principio
iba a terminar con Jessica, pues ¿para qué se esperó hasta ahorita? ¿Para qué llegar a esto? ¿Pero así de mal pensada eres? Ay, mira, perdóname, pero a mí de los hombres ya no me sorprende nada. Qué amable, ¿eh? Oye, pero no te vayas. Yo no creo que Alonso sea capaz de dejarte plantada, Jessica. Algo le debe haber pasado. ¿Qué le va a pasar? Ya me hubiera enterado. Ay, pero es que pasan cosas y... No, 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 lo que pasa es que se arrepintió. No, ay, ¿cómo crees? Ah, ¿no? ¿Entonces qué pasó? Pues es que a veces pasan cosas y que... No, no pasan descubrir. Cosas, no pasa nada, no pasa nada. Se arrepintió, mira, calma, eso fue todo. Mira, no, no me calmo, no me quiero calmar. Mira, calma, no me... por favor, ya. Mira, siéntate. Pues, Dayan, de alguna manera, discúlpame. ¿Me permite? Perdone, pues... ¿Ya vio lo que nos hizo Alonso? Ay, señora, por favor, estoy seguro que tuvo algún problema. Mire, no trate de defenderlo. Ustedes los hombres siempre tienen la costumbre de oír y de mentir. Ya no sé qué pensar. Pero yo no dudo de Alonso. ¿Saben? Será mejor que le diga a Regina lo que está pasando. Ay. Permiso. Propio. Lo siento, Reinalda. Tengo que retirarme. Otro compromiso, tú sabes. Sí. Gracias por acompañarnos. Gracias. No sabes cuánto me apena esta situación, Reinalda. Mira, tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. Porque yo no me trago que este plantón fue espontáneo. Sí, sí, bueno, me urge hablar con Jessica, por favor. Pero a ella no. Esto no pasó así como así. No dudo que Mauricio o tú sean responsables. No debía haberle colgado a Alonso. ¿De qué me estás hablando? Del teléfono. Dejaste descolgado el teléfono. Reinalda, yo no soy un niño. ¿Eso es todo lo que me querías decir? No. Se trata del dinero. Me urge y de ser posible mañana mismo. ¿Me entendiste? Mañana mismo. Disculpe. Pasó algo terrible y por eso no pude llegar a tiempo. ¿Dónde está Jessica? Está en la sala. Jessica. Es que mi amor... Jessica, por favor. Sucedió algo muy delicado, por eso no pude llegar a tiempo, créeme. No me importa. Lo que no entiendo es qué estás haciendo aquí. ¿Que soy tu burla? Jessica, no llegué a tiempo porque el papá de Hilda, el doctor Moreno, se suicidó. Ven acá. No, lo que hizo él no tiene perdón, ¿eh? Ay, tú también. Lástima, lástima que ahorita no le pueda yo poner el... Ay, mi amor. No seas exagerado. Esos son problemas de pareja. Mira, esto ya pasó hace mucho tiempo de ser un problema de pareja. Bueno, y si así fuera, ¿a ti qué te importa? A ver. Mira, Jessica es mi hermana, por favor. ¿Qué? Que la quiero como hermana. Bueno, ¿te quedas con tu hermano o vienes conmigo? No insistas en eso, Reinalda. No es el momento... Ya te dije que te iba a ayudar a recuperar ese dinero. Pero necesito tiempo. ¿Cuánto? No sé. Pero te prometo que será lo más pronto posible. Alonso, usted y yo tenemos que hablar. Mira, ahora no, doña Reinalda. Estoy harto de estar dando explicaciones sin que nadie me entienda. Alonso, ¿puedes explicar qué pasó al menos? Se suicidó, don Hilario. No. ¿Quién era ese señor? Perdón. Mi suegro. Ay, entonces ya no vamos a ir a Garibaldi. Ay, ay, yo me retiro. Buenas noches, con permiso. ¿Me permite acompañarla? Hombre, gracias, licenciado, ¿por qué no? Con permiso. ¿Así que murió don Hilario? Sí, un balazo en la cabeza.
Ahora lo entiendo todo. ¿Pero por qué no llamó para avisar? Estuve marcando, marcando toda la noche, señora, y esto estaba ocupado. ¿Qué quiere que haga? ¿Y cuándo va a ser la boda? ¿Ok? ¿Ya se rindió? Mañana mismo nos casamos por la iglesia, ¿bien? Ya fui y le platiqué todo a mi mamá. Te vas a casar con él. Por favor, ya no eres una niña. El motivo por el que no llegó a tiempo es muy razonable. ¿Ahora tú también lo vas a defender? Que es que no lo puedo creer. Mira, tía, desde que se inventó el teléfono se acabaron los pretextos, ¿no? De veras que los jóvenes no lo entienden. Pero la vida es muy corta y hay que aprovechar cada instante de felicidad. Si no lo hacemos, al final estaremos vacíos. Pues no, no lo voy a perdonar. Me planto. Por favor, escucha la voz de la experiencia. Con una equivocación puedes arrepentirte toda la vida. Mírate en este espejo. Te lo agradezco. Habla con tu corazón. No hay mejor consejero. Toma. Bébelo despacio. Te va a caer muy bien. Un tecito siempre es bueno, sobre todo cuando no se ha dormido. ¿Cómo sabes que no dormí? Porque se te nota. Tu llanto se escuchaba por toda la casa. Pero pensé que era mejor que te desahogara sola. Ay, me sirvió llorar. Es como si me quitara un peso de encima. Quien diga que las lágrimas son malas está muy equivocado. Como hacen falta a veces. Te pones este vestido inmediatamente y nos vamos a la iglesia, ¿ok? Tú a mí no me vas a dar órdenes. Nunca te lo voy a perdonar. Jessica, por favor. Jessica, yo sé que me amas. Yo te adoro, tú lo sabes. Tú no puedes hacer que la vida, nuestra vida, se arruine de esta manera. Tú tienes la culpa. Acabaste con mi vida y acabaste con la vida de tu hijo. No, no, no exageres. Si tú hubieras vivido lo que yo viví, entenderías. ¿Sí? ¿Y por qué no avisaste? Porque estuve llamando y el teléfono estaba ocupado. Sí, ¿cómo no? Siempre estuvo ocupado, ¿no? Sí. ¿Qué hacías en casa de Hilda a la hora de tu boda? ¿Eh? No me digas que sabías que el viejo ese se iba a suicidar. Sí, te fuiste a cuidar a la pobrecita de Hilda. Mira, me revientan tus ironías. Es que de verdad no puedes entender. ¿Fuiste a donde no debías? No avisaste. Me dejaste plantada. Es suficiente para acabar con esto. Jessica, 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 no lo rompas. Sí, por favor, ya. Por favor. Si no lo haces por nosotros, por favor, hazlo por nuestro bebé, te lo pido. Olvídate de ese hijo. Ese hijo no va a ser ni tuyo ni de nadie. No lo pienso tener. Jessica, yo no sé cómo puedo quererte tanto. Si eres tan infantil y tan estúpida. ¿Tú vas a matar a ese bebé? A mi bebé. ¿Hasta cuándo vas a estar haciendo lo que quieres con todo lo que te queremos? Tú ese bebé no lo toques, ¿ok? ¡No te atrevas! Ay, mi bebé. No. No, nunca te haría daño. Solo lo dije porque estoy furiosa con tu papá. Está deshecha. ¿Para qué les digo mentiras? La pobre no para de llorar. ¿Podemos verla? Creo que vinieron en mal momento. Alonso anda por aquí. ¿Entonces puede que haya reconciliación? No creo. Los gritos han estado muy feos. Tienes razón. No es el momento para que estemos aquí. Bueno, entonces nos vamos, tía. Pero, por favor, dígale a Jessica que estamos con ella y que cuenta con nosotros y que la queremos mucho y que la vamos a ayudar en todo lo que se le ofrezca. Ay, ¿okay? No se preocupe, tía. Así es exagerado cuando se trata de Jessica. Es que le tiene mucho cariño. Eso veo. Es mucho el afecto. Todavía no lo puedo asimilar. Pero, en fin. ¿De qué habla? No te preocupes. Tú sigue con tu cariño. Qué buena falta le hace a Jessica. Y le diré que estuvieron aquí. Pero vamos a regresar en otro momento. Ay, sí.
Jessica, mi amor, por favor. Por favor, tenemos que hablar, no podemos dejar esto así. Vete de aquí y déjame en paz. Ábrame, por favor. Mira, vamos a tranquilizarnos juntos y nos vemos a los ojos y hablamos. Yo no te quiero ver nunca más en mi vida. Creo que no es el momento para insistir. Es que no... No puede ser, no puede ser. Jessica tiene que reaccionar. La herida está fresca, no va a conseguir nada. Yo le recomendaría que la dejara en paz. No, yo no puedo irme así. Yo creo que amor, por sí favor. Se va a ir así. Amor, te amo. Créame, no es un buen momento para que lo escuche. Sí, pero es que no quiero que piense que no la amo, señora. Yo la amo. Mi amor, mi amor. Por favor, Alonso, miren. Con lo que hizo, lo único que le demostró es que su amor por ella está en segundo lugar. No, pero eso no es así. Usted tampoco entiende, vamos, Dios mío. Vamos, ya. Ya. Pues nadie entiende. Jessica, soy yo, mi amor. A ver, abre. Alonso ya se fue. Mi amor, te amo. Ay, perdón, señor. Disculpe, mi amor, te amo. ¡Lárgate, por favor! ¡Te largues! Te pido, por favor, un minutito, Ana. Yo te Alonso, amo. Te lo pido. Alonso, no abuse. ¡Alonso! ¡Caray! Ya. Mi amor. Déjeme hablar con él. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Ya. Por favor, váyase. Dígale que la amo, por sí, favor. Sí, 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 váyase, ya, ya, váyase. Alonso ya se fue. No te creo. De veras, déjame hablar contigo, ya se fue. Ábreme, anda. Ay, qué... Desgraciado, maldacido, este hipócrita de siete suelas, buitre. ¿Me llamaba usted, señorita? Ay, no, José, no es con usted. ¿Pero qué pasa? Ese infeliz que me hizo enojar. ¿Pero quién, señorita? El Mauricio ese que se metió sin mi permiso. Ah, ¿quiere que lo saque a pata? No, José. No quiero que lo lastime. No, si no lo voy a lastimar, lo voy a sacar de aquí. No, a usted... Bueno, mejor véngase y vamos a preparar un sandwichito de sardina. Bueno, como usted guste. Le quedan tan buenos.